Única sobreviviente de una familia de nicaragüenses contagiados de la pandemia del coronavirus en Miami se dirige a los nicaragüenses preocupada, según expresó, por la poca información que hay sobre la enfermedad en nuestro país. La nicaragüense Violeta Mayorga, quien es sobreviviente del COVID-19 y cuyos padres y un hermano fallecieron por esta enfermedad, dijo que hay que tomar en serio al coronavirus, que no es una broma, mata y puede entrar en cualquier momento a nuestras vidas. Que se cuiden. Yo sé que no hay mucha información en Nicaragua de esta enfermedad, pero existe, es mala, es muy mala. Tienen que usar guantes, tienen que usar sus precauciones. Si se sienten mal, vayan al hospital lo más pronto y traten de estar aislados si se sienten mal de su familia. Mayorga agradeció cada oración que las personas han dado por la memoria de sus familiares, quienes son originarios del departamento de Masaya. Que se cuiden, que gracias por todo lo que han hecho por mi hermano, por mis padres, las oraciones, las amistades que están allá. Usen su protección de máscara si salen a la calle. Si no tienen máscara, busquen un pañuelo, pónganselo. Pero protéjanse, sí, protéjanse. El primero en fallecer por COVID-19 fue el hermano de la mujer y luego su papá el 17 de abril y posteriormente su mamá. María Esther Ordóñez, Acción 10.